Si no quiero luchar, debo esconderme. Por
Mis tíos, podría comprar tu tiempo. Pareces más inteligente que el mercenario medio. Puede que tanto como la propia Atenea. Hablas sin rodeos, anciana. Solo digo la verdad, Alexios. ¿Me conoces? No finjas sorpresa cuando tu leyenda te precede, Alexios, el portador del águila. Tengo unas tareas que alguien de tu reputación podría completar. Pero si no estás a la altura... ¿Qué clase de tareas? Para empezar, una prueba de juicio. ¿Qué dios es más peligroso, Poseidón o Apolo? La respuesta yace en una tumba cercana. Solo es un acertijo. Los acertijos son muy reveladores y rentables si los propongo yo. Enséñame lo que vales resolviéndolo en el cementerio junto al santuario de Atenea. De acuerdo, resolveré el acertijo. ¡Qué lío sobre! ¡Mantén la distancia, Istios! Es mejor esconderse. Protégenos del diente que rasga y la bestia que muerde. Parece la oración de un niño. Una maqueta de barco ofrecida a Poseidón. Es evidente que alguien temía morir en el mar. Aquí yace mi hermano, un hombre valiente. Fue elegido para enfrentarse al enemigo que amenazaba la aldea. Pero su barco se hundió y los tiburones dieron cuenta de él. En esta tumba descansa lo poco que queda de él. Los tiburones están a las órdenes de Poseidón, como todas las criaturas marinas. ¿Será él el dios más peligroso? Una placa dorada con un sol grabado. Una ofrenda dedicada a Apolo y a su vigor juvenil. Aquí yace mi padre, un sencillo granjero. Un león le hizo trizas mientras cosechaba el grano. Que los dioses le concedan la paz.
Los leones son bestias doradas con melenas como el sol. Sin duda los favoritos de Apolo. ¿Le convierte esto en el dios más peligroso? ¡Tú! ¡Sé bien quién eres! ¡Atenea te envía para matarme! ¿Pero por qué piensas eso? Me iban a juzgar por asesinato, pero un gran fuego quemó el juzgado y todas las pruebas. Salí impune. Pero últimamente estoy soñando con Atenea, que me dice que conoceré su justicia. Y aquí estás. Me contrató una anciana para venir aquí, pero no estás en el contrato. Aunque hazme perder los estribos y tal vez cambie de idea. Sé lo que me dijo Atenea, y encontraré la muerte espada en mano. ¡Ya! Ya he visto cuánto necesitaba. Ahora a responder el acertijo de esa anciana. Venga. ¿Quién creyó que era buena idea llevar barcos por tierra? Ah!
Has pasado un buen rato en el cementerio. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo sabes con certeza que estuve? Tengo mis métodos. ¿Por el barro en mis sandalias? ¿Mi mirada? Tienes pinta de descifrar muy bien a la gente. Quizás. Pero ahora quiero que me digas qué dios es más peligroso, ¿Poseidón o Apolo? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Porque tengo dos tareas que requieren la atención de un Mistios. Aunque la más sencilla la podría hacer cualquiera. La más peligrosa te la adjudicaré a ti, naturalmente. Un hombre fue devorado por los tiburones cuando se iba a enfrentar a unos piratas. A mí me parece el castigo de Poseidón para aquellos que le insultan. Defender un territorio que nadie puede invadir con una fuerza letal. En verdad parece Poseidón el mayor de los peligros. Veo que asientes. Has sopesado sabiamente el asunto. Me parece bien. Toma, esto es por tu valoración. Decías querer oír mi juicio, pero pareces estar juzgándome. ¿Tú crees? Piensa que al hacerse al mar, el hombre asumió muchos riesgos. Averigua por qué lo hizo. En la tumba ponía algo de piratas. Ese podría ser el peligro. Creo que encontrarás a su familia en Megáride, al sur del templo en ruinas de Apolo. Iré a visitarles. Es mejor que no me vean. Thank you.
¡Mistios! He rezado a Poseidón para que alguien con tu poder viniera a ayudar. Casi me había rendido, pero aquí estás. Escuché que tu aldea estaba en peligro. Sí. Mi hermano zarpó para enfrentarse a unos soldados que amenazaban con quemarnos. No ven con buenos ojos la piratería. Pero emboscaron su barco y... bueno, mi hermano nunca regresó a casa. Los tiburones son fieros. ¿Cómo sabías que murió por los tiburones? Vi la tumba de tu hermano. Lamento mucho tu pérdida. Gracias por tus amables palabras. ¿Y esos soldados siguen siendo una amenaza? Sí, pero tengo un plan. Construiré un barco de guerra que no serán capaces de hundir. Salvaré a mi aldea. Pareces convencido de ello. ¿Qué te falta por hacer? Demasiado. Hay un destacamento cerca de aquí que nos está presionando. Es difícil reunir suministros con ellos patrullando la zona. Así que necesitas suministros, o que alguien se ocupe del destacamento. Eres brillante como la mismísima Atenea. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por nosotros? Haré que esos soldados lamenten haberos molestado. Muchas gracias, Mistios. Los rumores dicen que han acampado al oeste del santuario en ruinas de Ajax. Entonces iré allí.
Este era el último de los soldados. Te debo la vida, Mistios. Que los dioses me den. Esos soldados no volverán a molestar a nadie. Entonces puedo construir sin miedo mi barco. Y es más, has vengado a mi hermano. Gracias. También rescaté a un prisionero. Tiene que estar de camino. Gracias a los dioses. Gran favor nos has hecho. Que tu nuevo barco te traiga victoria. Debería regresar con esa mujer tan rara y contarle lo que ha pasado. Thank you.
Ya vi al hermano del muerto. ¿Sí? ¿Qué empujó a ese hombre a navegar por aguas tan peligrosas? Era un pirata forzado a luchar con los soldados que amenazaban a su familia. Hundieron su barco y quedó a merced de los tiburones. Trágico, sin duda. ¿Cómo resolviste el entuerto? Porque eso hacéis los mistios, resolver entuertos, ¿verdad? Los soldados ya habían atacado a los piratas. Hice honor a la justicia y devolví el ataque. Ya veo. Esa respuesta dice mucho sobre tu carácter. ¿Por qué te preocupas tanto por mi carácter? Va a jugar un papel muy importante y pronto, me temo. Pero de momento, toma esto. Gracias. Aunque das a entender que tienes más planes para mí. Tal vez. Has demostrado que puedes sobrevivir a los peligros del océano. Y a una isla de humo y fuego. Me apetece explorar esta extraña isla. Bien. Estás a punto de impresionarme. ¿En serio? Yo debería decir eso. Quiero enviarte a una isla de humo y fuego. Pero uno de mis socios todavía tiene la llave de la cámara que hay en ella. Sin esa llave, tu viaje sería en vano. ¿Es igual de extraño que tú? ¡Qué gracia tienes! Mi socio vive en el cementerio que visitaste antes. Es un ermitaño y seguro que tiene tiempo de sobra para hablar contigo. Iré a conseguir tu llave. Sabía que volverías. Lo sabía el búho. Por algo es el pájaro favorito de Atenea. Vengo a por la llave de la cámara. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? ¡Qué cosa tan ridícula! Me estás diciendo que no está aquí. Está segura. Cerca de un campamento abandonado en la isla de Egina. A mí no me parece muy seguro. ¿Cómo puede no ser seguro con tantas defensas a su alrededor? Nunca me tocan los trabajos fáciles. ¿Quién sabe? La isla de Egina. Hacer un viaje rápido por aquí, porque no voy a coger barco y ver cómo llego hasta allá.
Bien, ya hice el viaje rápido. Esta isla está por aquí cerquita. Vamos a ver. Ya tengo la llave. Es hora de volver con esa extraña mujer.
Si quedan los puertos, ¿verdad? O sea, voy a tener que irme por aquí. Podemos respirar debajo del agua, ¿no?
Ya encontré la llave. Desde luego tu socio la protegía bien. Más le valía. Le pagué un montón para que lo hiciese. ¿De dónde sacas todos esos dracmas? No necesito mucho para vivir y solo gasto en lo que considero importante. Soy muy ahorradora. Ahora que tengo la llave...